Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar sobre el Hitokiri. Si en un vídeo anterior ya me limité a dar mi opinión al respecto de este héroe, ahora vamos a hacer todo lo contrario, vamos a ver la opinión y la información que nos está dando el resto de la comunidad de For Honor. Porque parece ser, señores, que estamos ante el peor héroe que ha lanzado Ubisoft en lo que va de juego For Honor, y cuando digo lanzado me refiero a todos los héroes nuevos que se han ido incorporando después del roster inicial. Antes de nada, deciros que os dejaré en un comentario mi Twitch, ¿vale? Porque por las noches estaré streameando Morhau, que la verdad me está sorprendiendo gratamente el juego y es que me divierto un montón, así que ahí estaré. Y ahora ya que está hecha la promoción, vamos con el Hitokiri. Tengo un montón de frases recopiladas, ¿vale? Del Reddit competitivo de For Honor, y las voy a ir leyendo al tuntún, ¿vale? En ningún orden especial. Voy a ir cogiendo aquí frases del montón, voy a intentar no repetirlas y os dejaré por aquí en la parte de abajo del vídeo la fuente, ¿vale?, de los posts donde he ido sacando estos mensajes. Deciros que alguno de ellos, cuando he ido a buscar la fuente, ya lo habían borrado. De hecho, está el mensajito del bot de Reddit de este post no cumple las normas de la comunidad, debe ser porque se han liado ahí a insultar o algo, y ya estaban borrados. Pero bueno, la mayoría de ellos os los dejo aquí abajo mientras voy hablando. Y cosas que se dicen sobre el Hitokiri, Sakura, Hayato, que tiene un alcance y un rango realmente tristes. Otra frase dice: ¿cómo hacer counter al Hitokiri? Back dodge, back roll, o lo que es lo mismo, esquivar hacia atrás o rodar hacia atrás. Ya está hecho el counter a este personaje. Otro mensajito que tengo por aquí no aporta nada. Bueno, decir que todos los mensajes están traducidos, lógicamente está todo escrito en inglés, pero bueno, yo lo he ido traduciendo. No aporta nada por su poca variedad de movimientos y aburre muy rápido. Otro mensaje que dice: Sakura es un Sugoki, pero a lo pobre. Otro mensaje que dice nuevamente: no aporta nada al juego, es un reciclado de héroes anteriores. Esto ya lo había leído y comentado en el mensaje anterior del Hitokiri, ¿vale?, en el que decía si merece la pena comprarlo o no, ya que pertenece a este post precisamente que está borrado. Pero bueno, vamos con otro comentario que dice: es muy fácil de contrarrestar, esquivando hacia atrás sus patadas son inútiles y queda sin posibilidad de hacer cadena. También dice por aquí: un héroe muy pobre en movimientos, puntuado como tier B, a lo sumo un tier A tirando hacia abajo. También dicen: la peor patada del juego, solo es útil para amagarla y hacer rompeguardia. Otro comentario que dice que es un personaje fuerte en dominio y asalto, aunque lejos de estar entre los mejores, y es totalmente inútil en duelos. Imagino que lo de que es totalmente inútil en duelos se refería pues a un nivel competitivo muy alto, ¿no? Porque al final uno en duelos es libre de jugar lo que quiera, pero bueno, lógicamente si hay mejores opciones, pues sí que queda como una opción inútil. Alcance y rango tristes, esto ya lo había leído, solamente sirve para tradear golpes contra asesinos. Bueno, esto es una crítica, pero por lo menos nos aporta algo y nos dice algo bueno del héroe, ¿no? Que es bueno para tradear golpes con asesinos, ya que como tenemos super armadura, pues aunque ellos nos enchufen el ataque, también metemos el nuestro y al final por la diferencia de vida pues acabamos ganando. Vale, otro comentario que también me ha llamado mucho la atención, que dice: me incluyo entre las personas que piensan que el Hitokiri está a medio hacer. He leído más de una vez este comentario y la verdad es que pensándolo un poco da esa impresión, ¿no? Parece ser que la idea del personaje está hecha, pero le falta algo, no termina de estar cuadrado el héroe. Otro comentario que dice: pese a que es pronto para decir cómo quedará el Hitokiri, las primeras impresiones no son nada buenas, los peores hitbox del juego y una patada tremendamente débil. Otro mensaje rápidamente: Hitokiri no tiene ningún un counter a los bases, no tiene ataques con esquiva, no tiene empujes con esquiva, no tiene estances especiales como el baluarte del Black Prior y no tiene golpes asegurados como el antiguo Sugoki. Y el último de los mensajes que tengo apuntados, porque es que si no me tiro aquí la vida leyendo cosas: sus tiempos de recuperación no son ni de cerca los mejores, por lo que le cuesta hacer la mayoría de cosas. Sus hitbox son malos, que ya lo habíamos leído anteriormente, y requiere que se esté acercando constantemente para cortar distancias. Ya sabéis que en For Honor estamos acostumbrados a que cada vez que aparece un nuevo personaje, pues entre comillas esté OP, ¿no? Ya pasó con los chinos, que pillaron un poco por sorpresa a todo el mundo, ha pasado con el Black Prior, pero es que en su día ya ocurrió también cuando salió el Centurión. Incluso con la Chamana, el Gladiador, todos estos personajes cuando salieron de primeras, pillaban de sorpresa a la gente y hasta que se les cogía el truco, se podía hacer bastante pupa con ellos. Pero es que es sorprendente que con el Hitokiri, ¿vale?, de primeras, la gente ya esté diciendo que el héroe es malo. O sea, si en su mejor momento la gente lo está criticando y está diciendo ya que es una bazofia, que no vale para duelos, que lo han hecho solamente para dominio y asalto, y aún así en esos modos es que sigue sin ser el mejor, pues creo que el tema ya es grave. Así que nada, gente, me apetecía compartir con vosotros esto, ya que yo creo que es uno de los temas que más se está tratando en Reddit
competitivo, aparte de otras cosas que vamos a hablar, porque es que esta temporada, o sea, esta temporada va a dar tela, entre los rewards, el mapa nuevo y lo que está pasando con el Slotokiri. Pero bueno, de momento lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros para no perderos nada relacionado con For Honor, y espero vuestros comentarios, lógicamente, o sea, vosotros pensáis que es para tanto lo del Slotokiri, pensáis de verdad que no vale nada, sois en cambio de ese grupo de defensores acérrimos que dice que el personaje que sí sirve, que está fuerte, que está OP. Bueno, sea cual sea vuestra opinión, espero que me la dejéis aquí abajo en comentarios y os invito a seguirme a través de mi Twitter, @yugogames_. Ya sabéis también que estaré en Twitch, streameando por las noches, os invito a que os metáis, ya que así podéis ver los horarios al completo, yugo_TV. Y dicho todo esto, me despido, hasta la próxima, adiós.